heladas a partir de la tarde. Temperatura y humedad en aumento. El viento del este y la máxima 33 para hoy. Mañana el tiempo nuevamente inestable, cálido y húmedo. Cielo parcialmente nublado a nublado. Probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Poco cambio de temperatura. El viento sigue siendo del este. La mínima 22 grados y la máxima para mañana 30. Nos reencontramos a las 3 en 3. Chao, hasta mañana. Están de seda, que se resbala y hace escala donde quiera. Están alada, que me da vueltas cuando me toca con su golpe de cadera. Contento hoy porque hoy por primera vez desde que hacemos el buscador, sí, toda la historia tiene que ver con tu respuesta a esta pregunta. Ay, todo el programa de hoy tiene que ver con tu respuesta a esta, ¿sí?, pregunta. ¿En sí, serio? Sí, sí, estoy muy, muy emocionado porque venía pensando en preguntártelo en cámara para que me contestes espontáneamente. Y te pido que seas sincera, ¿eh? Sí. De verdad. El programa de hoy tiene que ver con qué cosas le seducen a las mujeres de los hombres, ¿no? A todas las mujeres. No, bueno, la mayoría, pero en principio te pregunto a vos, ¿no? A mí. ¿Qué te seduce a vos de un hombre? A ver. Bueno, que sea lindo, que tenga plata, que me haga masajes en los pies, que me escuche, que no mire fútbol excepto los domingos a las 10 de la noche. ¿Qué más? Que cocine, ¿más? Sí, que lea los mismos libros que me gustan a mí, que escuche la misma música que me gusta a mí, todo eso. Y sí, hay más. Jorge, tengo más. Che, volvé. Bueno, mientras él, lo voy a convencer, porque yo siempre que lo quiero convencer, lo logro. Mientras vamos a compartir una encuesta que realizamos en la calle. Mujeres argentinas, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos seduce de los hombres a nosotras? A ver. Que sea compañero, que sea bueno, que sea comprensible. Generalmente me atrae la forma de ser, o lo que hace, o cómo encara la vida, más que nada eso. La forma de encarar su vida. Me gustan los hombres que buscan o que se buscan, algo así. Una persona que reúna sobre todo una serie de valores espirituales, digamos, que para mí es lo más importante. Honestidad, responsabilidad, todo este tipo de cosas que para mí es lo más importante. Lo demás creo que después aparece solo. Comprensivo, dulce, que tenga buenos sentimientos, buen padre ante todo, pues yo tengo hijos, que es un poco él. Poco como es mi marido. La parte económica para mí no es algo fundamental que determine para que me guste un hombre. Me importa mucho cómo sea por dentro. Hoy en día, que tenga trabajo. De mayor a menor, ¿no? Y me encanta esta historia de que no es importante que tenga dinero. Creo que alguna vez les conté esta historia del hombre que le decía a la mujer, me seguirías queriendo igual si yo no tuviera dinero. Y se acuerdan, ella le contestó, claro que te seguiría queriendo y además te extrañaría muchísimo, ¿no? A veces esta historia de dinero o no dinero puede parecer que no es importante, pero pregunto, ¿querés? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? David. ¿David? Yo creo que lo primero es la presencia, en general. Pero a medida que uno se acerca y se va mostrando, y va mostrando sus humanidades, no digo debilidades, ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Porque generalmente creo yo que la mujer busca en el hombre lo que a ellas le falta. Lo que ellas no pueden, digamos, desarrollar solas. No, no te voy a preguntar qué es lo que les falta porque si no, no te van a saludar en el barrio después. Así que... Pero de todas maneras, bueno, afortunadamente tenemos alguna cosa que le falta. No, bueno, digo, me parece. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián, ¿tenés una opinión sobre qué, cómo haces vos o cómo te parece a vos que hacen los hombres para seducir? Yo creo que tiene que haber una estrategia de la personalidad simpática. Algo que las mantenga felices, por lo menos. Por lo menos por un día, ¿no? Después vemos. Por lo menos por un día. A mí me gusta esto, porque lo que Sebastián, lo que Sebastián dice es una historia que nos faltaba en nuestra encuesta, ¿no? Que es más que nada una actitud, ¿no? Ni la honestidad, ni la compañía, ni el ser buen padre, ni el tener trabajo, ni el tener dinero, sino la actitud de seducción, ¿no? Esta cosa de ponerse para y con el otro, ¿no?
¿Tenés una opinión también? ¿Sí? ¿Te puedo preguntar? ¿Cómo te llamas? Sí, José. José. Trato, cuando entro en una relación, de buscar que me digan qué es lo que la seduce. Ah, es un seductor prêt-à-porter. Sí, más o menos. Muy bien. A ver la forma de entrarle mejor. Ah, muy bien. Escuchó, interesante esto, ¿no? Va muy adaptándose bien. Saca de la galera, ¿no? Esto es, ¿qué tipo de hombre te gusta? Espera. Recio. Claro, guachita. muy bien, me encantó. Me encantó. Puede ser una buena idea. Vamos a preguntarle a la voz de la experiencia. A mi amigo Benito. Sí. ¿Cómo seducen los hombres a las mujeres? Realmente, hoy en día, como estamos, la mujer está seduciendo más al hombre que el hombre a la mujer. Ajá. La libertad que tiene la mujer ahora, cómo encamina la vida, hace de que ya no solamente el hombre seduce, sino que la mujer, cuando gusta de un hombre, ya lo seduce ella. Eso no ocurría. Eso me parece muy interesante, como un cambio de actitudes. Sí. Escuchó, ¿no? Porque me parece a mí que esto es un dato importante. Durante muchísimos años, la ética era fundamental en la historia de la seducción masculina. Los hombres seducían desde su postura ética, desde lo que eran capaces de hacer, desde lo que pensaban, desde lo que hacían, desde el trabajo que tenían, desde su potencia de alguna manera. Y hoy esto ha ido cambiando, ¿no? También los hombres empiezan a agregar un pedacito de estética en esta seducción, donde ya no es nada más que la cosa ética como era, sino una cosa más estética. Bueno, y entonces ahora las mujeres, ¿qué les seducen a las mujeres de los hombres? Digo, a ver, contanos, por favor, ¿tu nombre? Mi nombre es Analía. Claro. A mí lo que me seduce son los hombres mayores que yo. Mi marido tiene mi misma edad, 52. Uh-huh. Pero, no sé, yo pienso que, como dijo el muchacho, un día de alegría y olvidar los problemas, eso es muy importante. Seguro. Para una mujer, ¿no? ¿Cómo se llama tu marido? Jacinto. ¿Jacinto? Jacinto, tenés dos posibilidades, mirá. O cumplís año más ligero, o te conseguís un documento falso, o aprovechando que tu mujer está ahora en el programa, andá una vuelta por el barrio a ver qué hay por ahí, ¿eh? Estoy muy preocupado por tu marido, ¿eh? Está bien, gracias, doctor. De nada, de nada. Sí, claro, vamos a ir a la señora que se llama... Silvana. Silvana. A mí me erotiza muchísimo las actitudes seductoras de los hombres, pero me encanta de mi pareja que siempre me esté dando situaciones nuevas, por ahí antagónicas, actitudes antagónicas a las mías. Uh-huh. Eso hace que no sea una pareja inercial, aburrida. O sea, que esté en constante transformación, ¿no? ¿Cómo se llama el bicho? Mario. ¡Mario! ¡Vamos, Mario, todavía! Muy bien. Esa era la historia, ¿no? La historia de la conducta seductora. Esto es lo que me faltaba en la encuesta, ¿no? La actitud de seducción. La actitud verdaderamente de querer gustarte, esto que decía también nuestra platea, ¿no? La actitud de verdad del deseo de querer gustarle al otro. Esto es seducir, tanto para los hombres como para las mujeres. El hecho concreto de que te muestre de alguna manera lo mejor de mí, pero también que te muestre lo que vos estás esperando encontrar, si es que está en mí, ¿no? No que lo invente, pero en todo caso, ¿por qué no evocar en mí aquellas cosas que necesitas, ¿no? Decía un viejo dicho que decía mi tío, que era pescador, le gustaba mucho pescar. Decía, cuando uno va a pescar, decía mi tío, hay que encarnar con lo que le gusta el pescado, no con lo que le gustaría a uno, decía mi tío, ¿no? Porque no importa que a uno no le guste las lombrices, hay que pescar con lo que el pescado come, no con lo que uno le gustaría comer, ¿no? Sí, claro, vamos aquí a la señora. Débora. Débora. Bueno, lo que me seduce más que nada no es la forma de vestir ni de ser, sino la mirada. Ajá. Muy fundamental. La mirada. La mirada. Una mirada del estilo de carnero degollado. Una mirada del estilo de... O de galán recio. No, sincera. Basta con que sea una mirada sincera. Ah, una mirada sincera. A ver, mirada sincera. Mire, no podemos seguir adelante hasta que no vaya a ver usted estos títulos. Nos vemos en un ratito. Nos vemos, ¿sí? Gracias. Ahí vamos.
¿Qué pasó? No pude viajar, papito. No puedo ni pensar en estar lejos tuyo. No puedo vivir sin vos, no puedo vivir sin vos. No puedo. Abierto de 21 a 22. Último mes del Sodero de mi Vida. Miércoles 21 horas por Canal 13. Al escuchar esto, ¿de qué película te acordás? No lo he oído. Pues entonces, quítate la cerilla de los oídos. Perfume de mujer. ¿Hace falta decir que es con Al Pacino? ¡Qué ternura! Este miércoles a las 22 por Canal 13. La palabra de Dios siempre nos sorprende. El profeta Isaías nos dice a nosotros, pueblo de Dios, regocíjese el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa. ¿Cómo se va a alegrar el desierto? ¿Cómo va a florecer la tierra que está reseca? Hay detrás de eso una promesa. Se acerca el nacimiento de Jesús. El profeta Isaías nos dice: fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados: sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios. El pronóstico para este verano es excelente. Horacio y Verónica ya están en casa para asegurarte mucha diversión este verano. Siempre listos verano, desde este miércoles a las 18 por Canal 13. Ella va a conducir los mediodías. Y vos vas a divertirte como una Mariana de casa. Desde el lunes 7 de enero a las 12 por Canal 13. Seduce de los hombres, ese es el tema hoy. 4779-6697 y 98, los teléfonos para que te comuniques. Elbuscador@promofilm.com es la dirección de email, y en el sitio web, elbuscador.tv, hicimos una encuesta. El 85% de las mujeres encuestadas se considera exigente al momento de buscar una pareja. Cuando les preguntamos a las mujeres qué características les seduce más de un hombre, el 57% afirmó que lo más importante son sus valores personales. El 24% dijo que se fija en el aspecto físico. Jorge. Yo no sé si está muy claro este tema de los valores. ¿A qué se referirá lo de los valores, no? Porque me preocupa un poquito esto de los valores. No sea cosa que estemos hablando de valores diferentes. Se acaba de comunicar la esposa de nuestro común amigo La Yunta, muy interesada en el tema de qué nos seduce de los hombres. Dejó dicho eso, qué me gustó de ese idiota, dejó dicho, ¿no? Para tratar de ver qué nos gusta de los hombres, ¿no? Muy bien. Sí, tenías una pregunta para hacer, micrófono. ¿Y qué tal, doctor? María José es mi nombre. María José. No, más que nada, yo lo que quería comentarle era si no era un error de que nosotros, demostrándole la forma que queremos que nos seduzcan, no caemos en los primeros tiempos de que, bueno, que hagan todo lo que nosotros nos guste, bueno, o les exigimos, y después, bueno, es como que eso va decayendo porque la verdadera personalidad de él no era esa. Claro, yo creo que la seducción tiene que combinar estas cosas de la sinceridad, ¿no? Yo tengo que poder evocar en mí esto que te gusta. Si esto que te gusta yo no lo tengo, fingirlo seguramente no sirve. Pero me parece que la pregunta nos ayuda a una historia que me parece a mí muy importante, a los usos de las parejas, ¿no? La verdad es que yo creo que es muy importante que la seducción no sea una cosa que dure hasta que nos pusimos de novios, hasta que nos encontramos, hasta que nos casamos. Si hay algo que caracteriza la seducción es justamente la idea de que pueda permanecer en el tiempo, ¿no? ¿Hasta cuándo hay que seducir a un marido? ¿Hasta cuándo hay que seducir a una esposa? Yo digo, hasta último momento, hasta el último instante que estemos juntos, ¿eh? La seducción es algo que tiene que ver con esto. Pero seducir, vuelvo a decir, seducir no es engañar, ¿eh? Seducir no es mentir, seducir no es falsear. Seducir es mostrarte lo mejor de mí, que sí está en mí. Lo que pasa es que, como bien nos decía, ¿tu nombre era? Como bien nos decía José, quizás
quizás tengamos de todo. Quizás tengamos esto que vos necesitás. Quizás lo único que haya que hacer es ir a buscar esto que más te gusta para poder ofrecértelo. Pero no durante un ratito, ¿eh? Y no que nos cueste esfuerzo, y no que sea un tema de sacrificio. Sí, ¿cuál es tu nombre? Graciela. Bueno, aparte, como dijo la chica, de la mirada y de toda la parte física, que eso sería en este momento lo de menos, la inteligencia también es lo que me seduce y bastante. O sea, que la otra persona sepa de todo o tenga una buena conversación, y eso también seduce. Seguro. El gran tema es, como la inteligencia no se ve desde lejos. Llegamos a una conversación, ¿no? Qué sé yo, no sé, y de repente después uno hablando ya llega a saber si la otra persona, y ahí se encuentra la seducción. Muy bien, sí, ¿quién más? Estamos tratando de poner palabras a algo que en realidad se siente, porque en sí lo que dice usted no se ve la inteligencia, en realidad se siente, una persona se siente atraída por otra persona. No, yo creo que lo que ella dice es que a ella la seducen los hombres inteligentes. Claro, que a ella principio no le alcanza con que sea lindo, no le alcanza Pero digamos, hay una atracción en principio que te seduce, que con una persona te pasa y con otra no, hay algo como intangible, ¿no es cierto? Hay una química, una piel en principio que te seduce. Más allá de que sea lindo o feo, no tiene que ver con la apariencia. Tiene que ver con la afinidad que tenga esa persona. Muy bien, porque lo que tiene que ver es con que sea atractivo para mí. ¿Se entiende esto? La historia ha evolucionado mucho. Sí, habías levantado la mano. ¿Tu nombre? Sí, Laura es mi nombre. Sí, Laura. Algo que rescaté de las encuestas y se acaba de mencionar ahora. El tema del compañerismo, de la comprensión, ¿no pasa más por una amistad que por... que por un hombre que nos seduzca? Sí, yo creo que es así. Lo que pasa es que la amistad no está fuera de cuento, ¿no? Quiero decir, a un hombre que sea capaz de ser tu amigo también puede ser muy seductor para algunas mujeres. Un hombre que demuestre capacidad para ser amigo de alguien, ¿no? Me parece a mí que quizás para meternos un poco más en el tema podemos ir a un tape. Yo le pedí a un amigo personal mío y además alguien que sabe mucho por su historia de periodista, por lo que sabe de coordinación de grupos de varones, sobre todo por su historia de escritor, me parece que puede aportarnos grandes datos sobre esto. Es mi amigo Sergio Sinaí y quiero que compartan su testimonio. ¿Lo vemos? Yo creo que siempre seduce un hombre seguro, que siempre seduce un hombre que tiene características de protector. Se le ha agregado quizás elementos como la ternura, la capacidad de escuchar, cierta receptividad, pero no son... estos, digamos, un hombre que solo es tierno, que solo es receptivo y que solo es emocional, no es tan seductor como un hombre que solo es protector, que solo es seguro y que solo es proveedor. Si una mujer cree que ella por sí misma no tiene ninguna fuerza, que ella por sí misma no tiene ningún poder, es probable que le resulte muy seductor. Muy seductor el dinero, muy seductor el poder. La mujer ha salido en el último medio siglo de roles muy estereotipados para permitirse explorar otros aspectos de sí misma y de su vínculo con el mundo y de su vínculo con los demás. Frente a eso, los hombres hemos sido más rígidos, menos plásticos, menos flexibles y todavía no hemos hecho un cambio equivalente. Las mujeres se sienten quizás menos seducidas por la propuesta del modelo masculino vigente y también, por otro lado, se quejan de que no hay hombres, digamos, de que no hay hombres para los proyectos o las expectativas amorosas que ellas han aprendido a generar en los últimos tiempos. Indudablemente, ¿no? Esta evolución sufrida por la mujer, yo digo sufrida por la mujer, en los últimos 50 años, y la llamo sufrida porque la verdad es que ha debido padecer grandes cosas para esto, y que ha sido acompañada de la mano de muchos hombres que también hemos querido y hemos empujado a esta evolución. Este cambio, digamos, del lugar de la mujer ha producido cambios en el hombre, indudablemente, ¿no? Y entonces esto que vos decías de esta actitud de acompañamiento puede ser no ser seductora, yo digo, solo la actitud de acompañamiento no. Solo no. Claro, quiero decir, hoy día, claro, vamos a una historia de sumar, ¿no? Hubo un momento donde la fuerza de un hombre era suficiente. Hoy me parece que las mujeres están reclamando personas más humanas, que sean capaces de combinar la fuerza con la ternura. Y a mí nunca me ha gustado esta historia de las medias naranjas, ¿no? Esta historia de encontrarse la media naranja. A mí me encanta la idea de pensarme a mí como una naranja entera, a la búsqueda de otra naranja entera, que es la mujer que está al lado mío, ¿no? Ser capaces de encontrarnos juntos
dos naranjas enteras y en todo caso mezclar nuestros jugos para disfrutar el néctar, ¿no? Pero no me gusta la idea de completarme en el otro, ¿no? No me gusta la idea de que alguien me necesite y no me gusta la idea de necesitar de alguien para poder ser. Me gusta la idea de ser cada uno un individuo y juntarnos y poder ser mejores, ¿no? Quiero decir, me va muy bien cuando estoy solo y me va mejor cuando estoy con vos. Creo que esto es lo que las mujeres necesitan y creo que esto es lo que los hombres proponen también, ¿no? Por eso creo que lo de Sergio Sinaí es muy claro y es muy contundente, ¿no? Esta evolución radica y significa que hombres y mujeres van a tener que construir espacios de encuentro diferentes. Pero la seducción debe estar puesta allí todo el tiempo, ¿no? No solo en el primer momento, como bien nos decía la persona de la tribuna, sino de verdad al servicio de todo nuestro tiempo y al servicio de esta cosa que yo digo. Esta cosa que yo digo que me pasa. Que es que a veces me seducen estas mujeres que me hacen esperar, ¿eh? Bueno. ¿Qué cosa esta? Ella sabe, por eso me hace esperar. Te cuento, Jorge. Pero... Noelia de Barracas dice, 27 años tiene Noelia. Cuando conozco a un hombre, lo primero que me fijo es que no venga con historias no resueltas, pero todos tienen algún drama. Entonces, dice Noelia, ¿no es mejor quedarse sola? Ah, no. Hay algo de lo que dice Noelia que es verdad y que me parece a mí que tiene que ver con algo que a los hombres nos pertenece, ¿eh? Sí. En esta historia de lo clásico, digamos, la mujer dependía mucho de lo práctico y el hombre depende mucho de lo afectivo. Esto es lo usual, digamos, lo usual. La mujer ha resuelto esta dependencia de lo práctico y hoy sabe que puede, como decía antes, ganar su dinero, manejar su auto, ir a hacer las compras, comprarse lo que necesita, vivir sola, esto sabe. Sí. Pero el hombre no pudo nunca superar esta dependencia afectiva. Algunos dicen que, dado que la relación de los hombres con las mujeres empezó con su mamá, esto es insuperable para siempre. Y que detrás de cada hombre siempre hay una mujer a quien dedicarle lo que hace, ¿no? Sí. Y que cuando no es su mujer, es su madre. Cuando no es su madre, es su hija, ¿no? Sí. Así que siempre hay una historia de una mujer a quien dedicarle, ¿no? O, como dice mi papá don Elías dice, detrás de cada gran hombre hay una mujer sorprendida. Sorprendida. Claro. Así que hay uno, hay claro. Un así que quizás sea cierto. Vamos a irnos a un corte y volvemos con el último bloque. Ya estamos con ustedes. En este programa ganas con seguridad. Respuesta a Incas. ¡Es correcta! Respuesta C, Sonia Braga. ¡Es correcta! ¿Quién quiere ser millonario? Jueves y viernes en horario especial. 22 horas por Canal 13. Para que el 2001 no vuelva... Van a acabar con él. Ellos también están trabajando. Llega CQC Edición Especial. Este jueves, 23 horas por Canal 13. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Qué bueno que este año se termina. Qué bueno que empiece uno nuevo. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que ayer no tuve un buen día, por favor. Hoy, más que nunca, queremos estar en cada casa, con cada argentino gritando ¡Fuerza Argentina! ¡Arriba Argentina! ¡Argentina, carajo! ¡Argentina, Argentina, 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 Argentina!
Después de estas vacaciones, La Feliz te va a dejar el mejor recuerdo. Juan Alberto y Tete van a estar en La Feliz desde el lunes 7 de enero a las 15 por Canal 13. En casa ya está a punto un buen pedazo de vacío. El jueves 10 de enero vas a pedir un aplauso para el asador a las 22 por Canal 13. Camino que las mujeres han recorrido, yo digo, de la mano de los hombres. En este camino donde nos hemos ocupado y nos seguimos ocupando de intentar seducirlas a ustedes, porque sin lugar a dudas son para nosotros una de las razones para seguir adelante, una de las motivaciones principales para hacer las cosas que tenemos y una de las excusas que tenemos para dedicarles todo lo que hacemos a alguna de estas mujeres importantes en nuestras vidas. En este camino muchas mujeres han conquistado espacios importantes y trascendentes. En una revista de abril del 92, que se llama FEMPRES, un hombre escribió una poesía que dice así: por cada mujer que está cansada de actuar como si fuera débil, aunque se sabe fuerte, hay un hombre que está cansado de aparentar que es fuerte, aunque se sabe vulnerable. Por cada mujer que está cansada de actuar a veces como una tonta, hay un hombre que está agobiado por la exigencia constante de tener que demostrar que lo sabe todo. Por cada mujer censurada por ser poco femenina cuando compite, hay un hombre a quien la competencia se le ha dicho es la única manera de demostrar que es masculino. Por cada mujer que está harta de ser calificada como emocional y sensible, hay un hombre a quien se le niega el derecho de llorar y de ser delicado. Por cada mujer que está cansada de ser considerada un objeto sexual, hay un hombre que se siente exigido de demostrar su potencia en la cama. Por cada mujer que desconoce los mínimos detalles de un automóvil, hay un hombre que jamás tuvo acceso a los placeres de cocinar. Por cada mujer que da un paso hacia su propia liberación, hay un hombre que descubre que el camino hacia su libertad se ha hecho, gracias a esa mujer, un poco más fácil. Así que digo yo, sería bueno empezar a darnos cuenta que en este camino, hombres y mujeres, no somos diferentes. Seducirnos es una manera de mostrar lo mejor de cada uno. Es una manera de decretar nuestro deseo de encontrarnos. Es una manera de decidir seguir el camino juntos. Es una manera de construir nuestras libertades compartiendo los desafíos. ¿Qué te decís vos? ¿Nos despedimos con cuento hoy? ¿Te parece? Y vamos a usar un cuento para hablar de esto, ¿no? Claro. Para hablar de esta historia de la no superficialidad. Un cuento. Gracias. Este es un cuento muy interesante. Habla de un hombre que necesitaba trabajo como hachador. Él era leñador y necesitaba entrar a trabajar derribando árboles. Y entonces quiso esmerarse para conseguir que le dieran el trabajo. Y en un solo día, para mostrarle al capataz que valía la pena contratarlo, derribó 8 árboles. El capataz estaba contentísimo con este nuevo leñador que le había llegado y le dijo: espero que sigas así, estás contratado. El siguiente día, el hombre quiso demostrar que él no se iba a dejar intimidar por el hecho de ser contratado. Pero por mucho que se esforzó, lo único que pudo es derribar 6 árboles. Pensó que quizás estaba cansado, así que se acostó muy temprano. A la mañana siguiente se levantó energizado y se fue hasta el bosque. A pesar de todo su trabajo, derribó 4 árboles ese día. Y al día siguiente 2. Y pensó que en realidad algo estaba pasando. Y se alimentó muy bien y comió, hizo ejercicios antes de ir a llegar al bosque. Y echó un árbol entero y solamente pudo empezar a echar el segundo. El capataz lo llamó y le dijo: ¿cómo puede ser que estés bajando este rendimiento? Y dice: no, pero yo hago todo lo que puedo. Y entonces el capataz le dijo: ¿cuánto hace que no afilás tu hacha? El hombre le dijo: bueno, no tuve tiempo de afilar el hacha, estaba muy ocupado trabajando con los árboles y tratando de hachar los árboles. Quiero que sepamos, nuestra relación con las mujeres, nuestra relación con nuestros hombres, nuestras relaciones de pareja, necesitan afilar el hacha. Afilar el hacha es entender que la seducción no es para el primer momento, la seducción es para siempre. Y entonces, en la medida en que seamos capaces de seguir afilando nuestra hacha, para seguir seduciendo a nuestros hombres y a nuestras mujeres, entonces vamos a poder disfrutar de cada encuentro. Chicle, está un poco en otra.